Listo, mami. Ay, qué bonito te quedó, mi amor. Gracias, ya quiero que lleguen. ¿Ya llegaron? ¡Hola! Bienvenida. Gracias. Un súper saludo. Tía. Hola, preciosa, qué grande estás, qué guapa y qué bonito gracias, el pelo. Igualmente. ¿Y tu mami? En la sala. ¿Vamos? Sí. Sí. Gracias. Bienvenidas. Qué bueno que pudieron venir aquí, Patla. Qué bonita, qué grandota. Hola. ¿Cómo no íbamos a venir? Si es una tradición venir en verano aquí, Patla. El curso va a estar buenísimo, mejor que el del año pasado. ¿Sí? Nos vamos a divertir mucho, prima. ¿Trajiste tu cuadernote y tus pinceles? Sí. ¡Qué bien! Solo no te la pases dibujando como todos los años, ¿va? ¿Te enseño los dibujos que he hecho? Sí. Oigan, ¿por qué no van al cuarto y ahí van a tener mucho más espacio para dibujar? Sí. Sí. Anda, Aurelia, baila conmigo. Mira este paso. No creo. Ay, anda, no seas así. Es que no sé si me salga. Pues inténtalo. ¡Ay! ¡Ay! Cuidado. ¿No estás emocionada por mañana? ¿Por el curso de verano? Sí, ¿por qué más? Sí, claro. Entonces, ¿practicamos otra vez el paso? No, tengo flojera. Cuando algo no me sale, repito muchas veces en voz bajita, yo puedo, para que mi mente me escuche y se concentre. Y sí funciona. Repite, bailar es divertido, yo puedo. ¿Y si mejor practicamos? Uh-huh. Está bien, mira. ¿Eso qué? Paula, ¿quieres jugar a la cuerda? Sí. ¿Vamos, Aurelia? No, yo no quiero. Ve tú. Anda, no seas así. Te presento a mis amigas. No, no es mala onda. Ese juego me aburre. Donde yo vivo siempre lo jugamos. ¿Ya ves cómo eres? Solo un rato, ¿va? Ay, Paula, ya déjala. A lo mejor no le caemos bien. No, no es eso. O no saltamos tan rápido como tus amigas. Bueno. Yo primeras. De adentro afuera, ¿va? Una. Dos. Tres. Eso. Muy bien. Bueno, te toca. Una, dos y tres. Tres. Tú puedes, tranquila. ¿Estás bien? ¿Está bien? Sí. Muy bien, muchachos. Esta vez los capitanes de los equipos de hoy serán... María, pasa al frente. Y Paco. Pues vamos, escojan a sus compañeros y hagan equipos de cinco. Ana. Beto. Toño. Paula. Fernanda. Elda. Daniel.
¿Listos? Vamos a empezar. Saca, Toño. Eso. Punto para este equipo. Aurelia, sacas. Sí, profe. Tú puedes, Aurelia, tú puedes. Los deportes son divertidos. Los deportes son divertidos. Ya sabemos a quién lanzarle los balones. Shh, silencio. ¿Segura que estás bien? Sí, profe, segura. Está bien. Colócate en posición de defensa. Paula, saca. Ya estuvo que perdieron. Les dije que no iba a poder ni darle una pelota. Toño, ya es suficiente. Es todo por hoy, muchachos. Toño, te quedas a recoger todo el equipo. Vámonos. Ya no quiero venir a este tonto curso de verano. Nada me sale bien. Perdón. No creí que estuviera tan mal. No, no es tu culpa. Hola, pies izquierdos. Chicos, por favor, guarden silencio. Lo que tengo que decirles solo me llevará unos minutos. Para darle un toque especial a este curso, hemos decidido hacer un concurso. Se trata de hacer un cartel. Ustedes pueden hacer un dibujo y pueden usar la técnica que quieran. La idea es proyectar una imagen que represente nuestro curso de verano. Y el proyecto que sea ganador, entonces se va a mostrar el día de la fiesta de fin de curso. ¿Tienen alguna duda? ¡No! Bien, entonces nos vemos mañana. Sigan trabajando. ¡Guau! Esto sí me gusta. Está increíble, ¿verdad, Paula? Pues no tanto. Yo no soy muy buena en esto, pero te ayudo en lo que necesites. Va. Entonces, ¿ya estás contenta? Mira, esta mariposa la hizo con muchos colores para que se vea así como una morada, para que sea así. Niñas, ya está listo. Qué rico. Bueno. Qué rico. ¿Y cómo nos fue hoy? ¿Qué tal las clases? Más o menos. ¿Por? Mamá, ya sabes que soy malísima en los deportes. Y que conste que practiqué y que venía con todas las ganas de divertirme. Tienes que seguir intentándolo. Los deportes son buenos para la salud y además son divertidos. Ya no sé si quiero ir. ¿Y si mejor me quedo dibujando y espero a Paula que regrese? Aurelia, porfa. Siempre pasamos el verano juntas. Es más, te ayudo en lo que necesites. Acabando de comer, vamos a practicar esos saques. Y también está lo del concurso, ¿eh? Pues bueno. Lo intento, solo por el concurso de dibujo. Solo espero que los niños no se burlen mucho de mí. ¿Quién te va a molestar? Si eres preciosa, nadie te va a molestar. A ver, ya, a comer. Y díganme cómo me quedó la sopa. Es riquísima, mami. Gracias. Patinar es divertido.
Hola, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? No puedo patinar. Sí puedes. Ven. Levántate con cuidado. Un pie, el otro. Tranquila, tranquila, tranquila. Aurelia, tú puedes. El básquetbol es divertido. ¿Favorita? No, hoy toca boli. Oh, sí. ¿Te inventarás algo para no entrar? Es que no sé por qué no puedo. Tú has visto que lo he intentado y Toño nada más se burla de mí. ¿Ya las imprimiste? A verlas. Mi cara. ¿Ya viste? Sí, Paco se ve muy chistoso. No, las fotos. ¿Te das cuenta? No tengo por qué ser buena en todo. Nadie lo es. Claro, yo no soy buena en básquet, pero ¿qué tal patinando, eh? Ya sé, sí entro a voleibol, pero eso sí, pido el lugar donde casi no cae la pelota, por si las dudas. Ahí estás haciendo malabares. Y el de anclaje de barra se ve muy bien. No inventes. Si en esa foto sales horrible. Ay, ya bájale, Toño. Tienes que admitir que es el mejor proyecto. El tuyo está bien feo. Ahí está. Mira, ahí estás. Reconozco que en los deportes soy malísima. Bueno, yo reconozco que dibujando soy peor. Está muy bonito tu cartel. Ya saben que estamos aquí para divertirnos y que no son las Olimpiadas, ¿eh? Bueno, pues entonces los capitanes de los equipos de hoy van a ser... Elda y Toño. Escojan a sus compañeros. Beto. Aurelia.
Pon atención, que yo escojo muy bien los equipos. Ustedes, de aquel lado, estoy perfecto.